Huawei espía a través de sus celulares? El gobierno estadounidense así lo cree y desde hace mucho. Convengamos algo, Huawei lleva mucho tiempo tratando de convencer que va a entrar con fuerza en Estados Unidos y no puede. De hecho, ahora en CES 2018 de Las Vegas, una de las ferias de tecnología más importantes, se les cayó el aviso por culpa de la operadora AT&T. Dicha compañía norteamericana iba a vender teléfonos de la China Huawei de forma masiva, pero se arrepintieron sin un claro motivo. Ahora distintos medios estadounidenses estarían dando la razón. El gobierno de dicho país cree que Huawei tiene lazos con el gobierno y los servicios de inteligencia chinos. ¿En qué se traduce esto? Espionaje por parte de la potencia asiática en territorio norteamericano. Esta preocupación habría sido la presión que recibió AT&T y la Agencia Reguladora de Comunicaciones para impedir este trato comercial. Presión hecha por congresistas e inteligencia de la administración de Donald Trump. ¿Qué ha dicho Huawei? Nada por el momento, y si bien estamos seguros que no están para nada contentos, llegará el momento que deban confirmar o desmentir estas acusaciones. Puedes volver a ver este y todos los capítulos del Express en omegeek.net. Chao.